a jugar Minecraft de la Play 3. ¡Ay! ¡Es hermoso! ¡Tatani, ¿por qué usas una gorra en tu casa? ¡Te ves como retrasado! ¡Me veo sensual! ¿Cómo era la tienda de Minecraft? ¡Ay! ¡Este mensajito de conéctate a PC Network! ¡Loco, las skins! ¡Mi hermano siempre se ponía esta y yo esta! ¡La música! ¡Ahora la música! ¡Ya no es solo música! ¡Ahora la música es música! ¡Concéntrate, Terry! ¡Es un momento importante! ¡Estas canciones ya representan algo más! ¡A eso me refería! ¡El inventario con las cositas! ¡Ey, mi primer logro! ¡No puede ser! ¡Las opciones de host! Me acuerdo que lo primero que teníamos que hacer aquí era... ¡Ay, quieta, oveja! Esto me recuerda a la primera vez que jugué en Minecraft. ¡Destruir una oveja era muy complicado porque no me sabía los controles! ¡Pero serás mía, ovejita! ¿Escuchaste? La pared invisible, claro. Si queremos llegar, tenemos que completar el tutorial. ¿Cómo hacíamos eso? ¿Escuchan ese sonidito? ¿Cómo es posible que un simple sonido pueda ser tan nostálgico? ¿Saben? Creía que nunca iba a poder experimentar ese sentimiento de nuevo de poder aprender a jugar Minecraft. ¡Pero lo estoy haciendo ahora! Y lo mejor es que son con los mismos sonidos. Por cierto, ya me aburrí de tener hambre. Y... este mapita, creo que también es igual al Minecraft normal el mapa, pero para mí siempre será especial. Me hice dos mesas de trabajo. Me hice dos mesas de trabajo. Me hice dos mesas de trabajo. Mi mini casita ya está lista. ¿La recuerdan así? Y adentro tenía que poner una mesa de crafteo. Me faltan las antorchas y las ventanas. Tampoco tenía que ser la casa más bonita. Recuerden que era la primera que construíamos. ¿Qué? ¡Repito! Ni Vegeta se construía estas maravillas. Ahora me están pidiendo minar hacia abajo, que para esto yo siempre hacía una escalerita. ¡Olvídenlo! Parece que hay tierra de casta china. ¡Ey! Estamos picando la pared de piedra. ¿Eso se podía hacer en el original? Horno pa' casa. Y primero carbón vegetal. ¡Genial! ¿Y carbón normal? ¿Será porque la versión es antigua, supongo? Nos piden arena, que ya recolecté. Déjenme entrar y... ¡la tengo! ¡Pam, pam, pam! Y con esto ya tenemos nuestra casita casi terminada. Si no fuera por la puerta. ¡Oh, señora puerta! ¡La invoco! ¡Genial! ¡Completamos el tutorial! Y dejamos que nos reciban con... en mi época me recibían con cohetes. ¡En mis tiempos! ¡Uy! Este mundo yo no lo exploré, ¿eh? What the fuck? ¡Niveles! ¡Soy rico! ¡Soy millonario! ¡Soy increíblemente delicioso! ¡Nadie podrá...! Tiene que haber algo más interesante, pura... ¡La granja! ¡La granja! ¡La granja! ¡La granja! ¿No me van a decir que cuando jugaban este mundo con sus primos, o con sus hermanos, o con sus amigos, no venían acá a robarse toda la comida y el primero que llegaba se la quedaba toda? ¿Alguno replantaba? Momento épico, momento épico. A ver, dime que este es el botón. Genial, dos lobitos para la casa. Y tú, demuéstrame cómo se crean los cachorros. ¡Ay, qué bonito! ¡Es la ternurita! ¡Ay, qué monada! El autoguardado, claro, de la nada. A veces me pegaba sus tacos esa cosa. Literalmente me siento como en esas imágenes de las backrooms que hay en TikTok, pero dentro de ellas. ¡Eh! ¡Ni la cama quiere que duerma encima de ella! ¡Tanto apesta! ¿El Nether? A ver, yo les voy a ser honestos. Yo jugué la versión de PlayStation 4, no la del 3. Entonces hay cosas que yo no tengo ni idea de qué son o de dónde están. Por eso les digo, es como si estuviera jugando esto por primera vez en mi vida. La sala de encantamientos. Yo tengo niveles. Y aquí no se necesitaba lapislázuli. Demonios, monstruos cerca. ¿Herobrine? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡Ay! ¡Me asustaste, retrasado! ¡No toques a mis perros! ¡Cómo se pira! ¡Ahí está! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cálmese, espérate, el dragón! ¡Nadie toca a mis perritos! ¡Ey! ¡Yo golpeé a mis perritos! ¡Eso significa que tengo que...! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! Estos texture packs, habían más. Solamente que no puedo jugarlos porque me piden PlayStation Network. Y creo que no se puede poner aquí. Y así sonaba empezar una nueva aventura. Creo que eso es todo lo que tiene esta versión por mostrar. Sin más que decir, se me cuidan. ¡Cracks! ¡Adiós!